Gracias. Bueno, ante todo darles la bienvenida a, a todos los asistentes, eh, quienes estuvieron en el encuentro anterior. Eh, recordarán que la charla del día de hoy va a estar a cargo del doctor Juan José Guardiola. Eh, en mi caso particular soy eh, Karina Piegari, soy integrante del Instituto de Estudios Judiciales en el Consejo Departamental Junín y como les, les comentaba, en esta oportunidad vamos a dar inicio al segundo encuentro que estaba previsto uh, para realizarse a cargo del doctor Juan José Guardiola. En el día de hoy se abordará la temática vinculada a las acciones posesorias y reales. El doctor Juan José Guardiola eh, está aquí presente, yo le doy la bienvenida, le agradezco su tiempo, su predisposición para estar en este espacio con nosotros, realmente eh, agradecidos a nombre de todos los integrantes del Consejo Departamental. El doctor Guardiola posee un extenso currículum vitae que es difícil sintetizarlo, pero a, a una manera muy eh, resumida les podré adelantar que el doctor es abogado egresado en la Universidad Católica Argentina con diploma de honor. Diploma de honor. Premio Editorial El Derecho 1983. También es abogado egresado en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Tiene proyecto aprobado de tesis doctoral sobre las consecuencias normativas de la naturaleza mixta del derecho real de superficie de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido ex profesor de Derechos Reales en la Universidad Católica Argentina por 25 años también en la Universidad Austral, en la Universidad Católica de Salta y ha sido docente de la materia Derecho Civil 1 en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con sede entre Trelew. Actualmente es titular ordinario de la materia eh, Derechos Reales en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y además es docente invitado en la Universidad Notarial Argentina en la Tecnicatura Registral. En lo profesional se desempeña como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín, de la provincia de Buenos Aires, desde el año 2002 a la actualidad, donde además se desempeña como presidente de dicho cuerpo colegiado. Es asesor académico de Derecho Privado del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2004 hasta la actualidad. Es director académico de la Asociación de Intercambio de Estudios Judiciales. Tiene posgrado en la Universidad de Salamanca en la especialidad de Derecho Civil. Ha sido jurado en diversos concursos docentes. Tiene múltiples trabajos publicados en prestigiosas revistas del orden notari notarial y jurídico del país. A su vez, ha realizado múltiples publicaciones en cursos y, y jornadas y tiene coautorías en libros publicados en Argentina, Perú y España. Fue jefe de asesor de gabinete en la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación desde el año 91 hasta el año 96 en que se disolvió dicha secretaría. Ha sido consejero académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora entre los años 1993 1996 y secretario de investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desde 1996 a 1998. También ha sido director del Centro de Extensión en Tetranquelauquen de la Universidad de Nacional de Lomas de Zamora, concretamente de la Facultad de Derecho, en el año 1998, y ha sido asesor jurídico del Teatro General San Martín entre los años 1997 y 1998, director del Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados de la Universidad de Lomas de Zamora entre los años 1999 y 2001. Bueno, esta ha sido, como les adelanté, una una forma sintética de resumir la vasta experiencia profesional del doctor Guardiola. Juan José te saludo, te cedo este maravilloso auditorio que está muy expectante por oírte. Gracias. Karina. Bueno, Gracias. Vamos, vamos directo a, a desarrollar el tema que, que nos reúne hoy a la tarde, que son las acciones posesorias y las acciones reales. Voy a compartir un power. Para hacerlo más, este, más entretenido, Ahí vamos directo. ¿Cuál es el vínculo que se da entre las acciones posesorias y las acciones reales? Eh, ¿Y frente a qué ataques esto se, eh, se verifican estas dos acciones? Primero hay un hecho que es común a ambos, que son las lesiones que son la turbación y el despojo como atentados por los cuales se confieren esta, esta protección. Una es la protección de la relación real y la otra es la protección o relación de poder, como la llama ahora el Código Civil y Comercial, y la otra es la protección de la existencia, plenitud, libertad y ahora también amplitud de los derechos reales. En el programa de la facultad hay un punto que lo explicaba lo que lo tomé del programa en su momento quien fue mi maestro Alberto Molinario en el sentido de protección indirecta del derecho real a través de la protección de la relación real. ¿Por qué es esto? Porque indudablemente muchas de las lesiones que se verifican en al derecho real se pueden eh, eliminar, se pueden Conculcar, se pueden eh, de, dejar eh, sin efecto a través de las acciones posesorias. Es decir, que ambas funcionan de una manera complementaria, aunque tienen diferentes alcances, diferentes efectos, como vamos a ver. Mientras las acciones posesorias eh, provocan una cosa juzgada formal, es decir, que es posible reverlo a través de otro proceso, como es un proceso de conocimiento que se da por vía de la acción real. En el caso de las acciones reales, una vez que se ha discutido el todo, que se ha eh, sentenciado, se provoca una cosa juzgada en sentido material. ¿Cuáles son las relaciones que se dan entre el posesorio y el petitorio? ¿Cómo está regido esto? por dos principios, el principio de independencia y el principio de no acumulación. Estaban estos en los artículos 2472 y 2482 del Código de Vélez y ahora se replican en distinto orden en el 2270 y en el 2269 y también en el 2273 del Código Civil y Comercial. ¿Qué significa esto principio de independencia y principio de no acumulación? Es decir, el objeto de discusión es muy diferente en uno que en otro, y lo que se resuelva en uno puede ser diferente de lo que se resuelve en otro. Es decir, es improcedente en las acciones posesorias discutir el ius posidendi, el derecho sobre la cosa, el derecho real. Mientras que en el petitorio lo que se está discutiendo es precisamente el dius possidendi, no el dius posesiones. no El objeto es completamente diferente. Eh, sin embargo, hay cierto vínculo, como vamos a ver, entre el posesorio y el petitorio, que esto lo vamos a tocar al final pero eh, que significa lo que era conocido en el código de Vélez como la regla de las tres A. Es decir, en el posesorio triunfa el que, el que tenía anualidad, el que tenía, si no se comprueba la anualidad, el que tenía la relación real actual, y si no se comprueba quién la, era el último que la tenía, el que la tenía desde antes, la antigüedad. Anualidad, actualidad y antigüedad. Pero si ninguna de estas tres circunstancias se comprobaba, se otorga, se resuelve, porque el juez no puede dejar de fallar, no puede decir no leque, no fallo, se resuelve a favor de quien ha demostrado un mejor derecho sobre la cosa. Es decir, es el único supuesto que contemplaba Vélez en el cual el derecho sobre la cosa se introducía en el juicio posesor. El principio de no acumulación, en cambio, es que el actor no puede deducir conjuntamente uno y el otro. No puede interponer el interdicto o acción posesoria. Después vamos a ver cuáles son estas esta doble o no vía interdictos y acciones posesorias conjuntamente con la acción real. Si es que elige discutir el todo, es, discu es decir, discutir el derecho real, después no va a poder ir hacia la acción posesoria. Si elige en cambio las acciones posesorias, puede después, precisamente porque su cosa, la cosa juzgada que se obtiene solamente formal, recurrir a la acción real. Es decir, el actor frente teniendo derecho. Real y teniendo la relación real, puede optar entre esas dos circunstancias. En cambio, quien carece de derecho real solamente le va a quedar la vía del posesorio. Es muy importante tener en cuenta acá esto eh, estas dos vías y conocerlas. ¿Por qué? Porque a veces se desnaturalizan y se recurren a sucedáneos que no son los adecuados. O se recurre Normalmente, y acá Karina me lo va a poder ratificar, a la denuncia penal con el entorpecimiento que a veces eso significa, porque ahí lo que se está dilucidando es la comisión de un delito, por ejemplo el de usurpación, que esto va a generar por la necesidad del debate penal, dilación para el recupero a veces o no de la cosa y con la necesaria espera en la esfera civil a que hace un pronunciamiento que puede provocar una cosa juzgada en materia, en materia civil. Entonces, no elegir innecesariamente la vía de la acción penal como la manera rápida de recuperar la cosa. La otra advertencia es la vía del desalojo. El desalojo que a veces se desnaturaliza. Cuando se da solamente frente a determinados supuestos, ya sean de relaciones personales, por obligación de restituir en base a un derecho de locación, como dato, etcétera, o frente a la intrusión, intrusión eh, eh, que tiene características muy especiales, en tanto y en cuanto, si se comprueba que el demandado prima facie tiene una relación posesoria, debe descartarse la vía del desalojo, con lo cual a veces recurrir a lo que se cree más fácil por el desconocimiento de otras vías o remedios judiciales puede ser totalmente contraproducente. Ahí, el nuevo régimen que trae el Código Civil y Comercial es metodológicamente más correcto que el que tenía el Código de Vélez. ¿Por qué? Porque en el código de Vélez estaban de separadas lo que eran las acciones posesorias de lo que eran las acciones reales. Mientras las acciones reales estaban después del dominio y el condominio metodológicamente ubicados, las acciones posesorias venían después de haber tocado Vélez Arfil, la regulación de los bienes y cosas y la posesión. Es decir, estaban desmembrados como si es que no tuvieran nada que ver. Ahora se ubican, siguiendo el proyecto del 98, correctamente después de haber tocado los derechos reales. ¿Por qué? Porque los derechos reales ustedes dirán que tienen que ver con lo que acaba de decir eh, el posesorio. Eh, que puede incluso convertirse en una herramienta que puede ir contra quien es el verdadero titular del derecho real. ¿Por qué? Porque el derecho real necesariamente supone una relación de poder en la mayoría de los casos. Eh, esta relación de poder, como le decía, a través de esa protección se genera la protección de la, del derecho real. Y a veces es suficiente recurrir a este remedio sin necesidad de ir a la acción real eh, de entrada. Entonces, es correcto que se haya regulado conjuntamente y después de haber regulado... Todos los derechos reales. Y se hace de una manera mucho más abreviada, más clara y, como le dije, metodológicamente mejor ubicada. En el título 13 se ocupa de las acciones posesorias y acciones reales, en el título 13 del libro cuarto, en tres capítulos. El primer capítulo, compuesto por nueve artículos, el segundo capítulo es la defensa del derecho real y el tercer capítulo es la regulación de cómo es la relación frente a determinadas situaciones entre las acciones posesorias y las acciones reales. El gran problema que se dio es por qué, vamos a empezar un poquito desde el principio, por qué se protege la a, a relación real, la relación de poder. Hay dos teorías, teorías absolutas, voy a hacerlo muy sintético, pero para que analicemos el por qué esto se da. Y esto justifica también la independencia y la no acumulación de lo que, de lo que hablábamos. Teorías absolutas son las que encuentran que la relación real en sí mismo tiene un valor. En cambio, las teorías relativas consideran que lo que tiene se la protege en mira a otro instituto. Eh, mientras... El, en el caso de las teorías absolutas, Stalza, Leyes, el marqués de Oliver en España, han dicho que por sí solo la posesión tiene un valor. ¿Y cuál es ese valor? En la satisfacción de las necesidades humanas a través del de, eh, destino que tiene el patrimonio. Las cosas por sí mismas tienen que ser utilizadas. Mientras discutimos quién tiene derecho y quién no tiene derecho, los bienes tienen que seguir siendo productivos, tienen que cumplir la ordenación a la cual están destinados. Las teorías relativas, en cambio, ponen el acento en otros, como le dije, en otros institutos. Son clásicas las dos posiciones, la de Savigny, que dice que todo ataque a la posesión es un ataque a la persona misma. A quien es titular de ella. Para... Conce... Conce... Por favor, apaguen el micrófono. Eh, consecuentemente, eh, es un medio el interdicto, la acción posesoria, de evitar la justicia por mano propia, la violencia. Vamos a ver que esto también, como en el ámbito penal, reconoce una excepción, que es la defensa extrajudicial de la relación real con el. Determinados recaudos o requisitos muy similares a la legítima defensa en sede penal. Esto es entonces la interdicción de la violencia, el Estado de, dere el estado de Derecho, el justificativo de el, el que, que visualizaba Savigny. Es decir, yo estoy protegiendo o dándole un remedio a quien no tiene derecho, a quien incluso entró por un medio de violencia, por clandestinidad o por abuso de confianza, es decir, que adquirió viciosamente la relación de poder, igual se la estoy, le estoy confiriendo una protección jurídica precisamente para evitar la justicia por mano propia. La otra visión es la de Yeren. Yeren encuentra el fundamento, por eso también es relativo, en la protección de la propiedad como una facilitación de la prueba. Y es muy claro en este sentido el desarrollo que él decía, que se puede considerar a la posesión como una posición avanzada de la propiedad. En la posesión, el propietario o en el posesorio se defiende contra los primeros ataques. En este terreno no se libra, decía él. Una batalla definitiva, sino una simple escaramuza en la cual no es preciso la gran artillería, es decir, demostrar quién tiene el derecho sobre la cosa, sino que basta el arma blanca, es decir, la apariencia que les da al poseedor el hecho de tener la cosa. En consecuencia, tenemos que la protección posesoria ha sido introducida teniendo en mira a la propiedad. No es por sí misma que es protegida, sino mirando a la propiedad. ¿Estas tesis son antagónicas? No, son complementarias. En el propio código de Vélez vamos a ver, y en el actual también, que subyacía esta, estas circunstancias, estos tres elementos o estos tres eh, justificativos de la protección o de la introducción del posesorio. Nosotros, todos los que estamos acá presentes, nos dedicamos al derecho. Y a veces es difícil explicarle a una persona, eh, pero el, la justicia está protegiendo, le dio la cosa, le obligó a restituir la cosa a quien era un usurpador, a quien se metió clandestinamente, a quien se quedó con la cosa que había sido entregada para su reparación y que él no se la quiere devolver. Estas circunstancias se encuentran y hay que ser suficientemente claro su justificación en esto, en que los bienes, mientras se discute quién es, quién es la titularidad, que a veces lleva bastante tiempo porque es necesario remontarse a los títulos antecedentes y hay diversidad de elementos de medios de prueba porque es un juicio de conocimiento pleno, en estas circunstancias, mientras tanto, las cosas tienen que ser provisoriamente atribuidas a alguien. Y ese alguien es quien estaba en la cosa, con una cierta estabilidad estaba en la cosa. Por eso vamos a ver cuál era el justificativo que le daba Belezarfil a las acciones posesorias siguiendo al derecho francés. Pero también encuentra su razón de ser en que hay que evitar la justicia por mano propia y que normalmente... Esta protección de la apariencia, de los elementos externos del derecho real, como es la relación sobre la cosa, favorece al propietario. Y Erin se hacía cargo de ello y decía, pero en la protección que le confiere al propietario de valerse contra quien no es propietario de una manera sencilla, también se la da a quien no es propietario contra el verdadero propietario. Y respondía este conflicto que se da diciendo: no hay problema, porque en la batalla de fondo, en la que es necesaria la gran artillería, esto se soluciona definitivamente. Cuando se discute ya no la relación de poder o la relación real, sino el derecho real. Por eso es muy importante que tanto los operadores jurídicos de uno y del otro lado del mostrador tengan claro cuál es la finalidad de estos distintos remedios. En el posesorio no estamos discutiendo el derecho, estamos discutiendo el hecho de la turbación o de la desposesión. ¿Quién lo hizo y cuándo lo hizo? No quien tiene derecho a hacerlo o tiene derecho a permanecer en la cosa. El régimen anterior era muy complicado. Estaba asignado el régimen de Vélez por muchas contradicciones, producto de que vélez Arfil había se había inspirado de muchos lados. Por un lado, había tomado de Freitas, eh, como en muchos de sus aspectos de derechos reales, también de Savigny y particularmente de Molitor que abrevaba en el derecho francés. El derecho francés admitía, no voy a extenderme en esto porque sería parte de la historia, dos acciones, la complete y la reintegrante. En una era una o se calificaba la posesión con una nota muy singular que era la anualidad. Esa anualidad era como una posesión calificada y decía, en este sentido vamos a repetir lo que decía palabras, si las encuentro rápidamente, si no sigo para adelante, lo que decía este, Allende refiriéndose a este tema. Este plazo de un año, que era desconocido en el derecho romano, ha sido establecido para defender la posesión que tenga las características de una cierta estabilidad. Si esta posesión anual ocupa en nuestra ley una jerarquía superior a la posesión no anual, es evidente que necesitaba una, una defensa distinta y de rango superior a la segunda. Esto lo tuvo presente Vélez Arfiel al tomar este instituto de la posesión, de la anualidad de la posesión, este recaudo de la anualidad en la posesión, tenerlo presente en la regulación. Pero sin embargo, Freitas, que tomaba en cuenta más que la propiedad en sí misma, como medio final de protección la interdicción de la violencia, no lo había requerido en su esbozo. Y tampoco el derecho español. Esto se justificó o, o dio lugar a un problema que todavía en gran medida subsiste, que es la aparición de los interdictos. El artículo 2501 del Código de Belezarfil decía que las acciones... Fe... Eh, posesorias serán juzgadas sumariamente y en la forma que prescriban las leyes de procedimientos judiciales. Vélez Argel no había introducido los interdictos que vienen de la ley de enjuiciamiento civil española básicamente de Escriche y de Esteve Seguí eh, esto sin embargo no fue oído en el proyecto eh, de, de Domínguez que es anterior al código de Vélez el proyecto de, del Código de Procedimientos, que terminó siendo, con muy pocas variantes, el primer Código de Procedimientos Nacional y que lo precedió al Código Civil. Consecuentemente, teníamos acciones posesorias en el Código de Fondo y teníamos los interdictos en el Código de, Pro, el Código de Procedimientos, y de ahí subsiguieron al Código Procesal Civil y Comercial, que también es anterior en el ámbito nacional a la reforma de la Ley 17711. La 17454 es anterior, a pesar de ser en el mismo gobierno y bajo el mismo eh, comando, llamémosle así, de borda, eh, sin embargo, era... O se daba, se dio con anterioridad a la reforma del Código Civil. Esto generaba muchísimas incertidumbres. Las incertidumbres estaban dadas si es que había dos vías, tres vías, cuatro vías en el Código de Fondo. Si había acciones policiales, además de las acciones posesorias propiamente dichas, que requerían anualidad, ausencia de vicio carácter continuo e ininterrumpido, si además de estas acciones posesorias estrictos en su había acciones policiales más breves que no exigían esto o que no eh, tenían estos recaudos. Además de ello, estaban los interdictos. ¿Qué eran los interdictos? La regulación de las acciones posesorias, la regulación de las acciones policiales o, o cosas o mecanismos completamente diferentes. Esto generó muchísima incertidumbre, pero en la práctica, como decía Borda y también dijo Palacios, vino a, dar, a, a provocar un monismo en sentido contrario. Las acciones del código civil, las acciones posesorias, estricto sensu, y las acciones policiales terminaron siendo absorbidas por los interdictos, que tenían una regulación procesal más clara. Entonces, los pocos casos que se dieron porque en general vuelvo a repetir no es una materia por, de, por la oscuridad en que, en que estaba regulada que fue muy utilizada pero los casos que se daban se canalizaban por vía de los interdictos procesales no por las acciones posesorias propiamente dichas ni por las acciones posesorias policiales esto dio lugar que en el año 68 hubo una mejoría, se extendió las acciones posesorias para las cosas muebles, en el artículo 2469 se incorporó a la posesión cualquiera sea la naturaleza y la tenencia como situaciones que no podían ser turbadas, es decir, materializaba la acción policial de manutención, se modificó en los artículos 2490, 2491 pero dejaron subsistente mucha de las incertidumbres y se excluyó de la protección siguiendo a la segunda jornada nacional de derecho civil de corriente en el 65 a quien no era tenedor autónomo es decir por ejemplo al quien era un eh, al que es un tenedor meramente eh, desinteresado en interés ajeno como por ejemplo un eh, depositario un mandatario eh, y los casos, además de simple juxtaposición, como señalaba Molinario, que son comprensivos de los casos de servidores de la posesión. Esto o por estos debe entenderse. Quienes tienen una relación de dependencia, empleados, hospedaje, los que están en un hotel, o hospitalidad la mera suxtaposición complaciente de quien es invitado en una casa y que no se le otorgaría ninguna de las acciones. De estas incertidumbres dio cuenta ya en el año 1969 el cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil que señaló que la reforma no lo había logrado superar como hubiera sido de desear, las grandes diferencias de interpretación que dieron lugar a las normas anteriores, que una futura reforma debe receptar las grandes elaboraciones doctrinarias sobre la materia, procurando adecuar estas defensas a características nacionales y a nuestra tradición jurídica, que interpretar el texto vigente conformidad con las siguientes bases. La reforma regla dos tipos de acciones. Una en defensa de cualquier forma de poder efectivo y otras de la posesión e institutos a ello asimilados. Los códigos, y esto es muy importante porque todavía es una deuda pendiente, los códigos procesales deben adecuarse a las normas sustantivas en vigencia. Y por otra parte, señalo. Que el artículo 2499, que introdujo con la reforma del año 68 la denuncia de daño temido, que vamos a ver que desaparece en el Código Civil y Comercial, rebasa, es mucho más amplia que la defensa de la posesión. El despacho de minoría todavía fue muchísimo más duro. Dijo que las normas, la reforma de la ley 17711, carece de ordenación lógica y de unidad doctrinal. Se propone que una reforma sustituya totalmente el mencionado título, teniendo en cuenta las ponencias presentadas en este Congreso. Como les decía, esto se agravaba por la presencia de los interdictos en los códigos procesales. La mayoría entendía que en esto había triunfado la posición dualista, es decir, que eran diferentes las acciones posesorias y policiales del Código Civil de las, eh, del Código Procesal, pero esta autonomía no le impidió, como le dije, a Borda reconocer que en la práctica, que es el derecho vivo, habían quedado eh, subsumidas toda la defensa del posesorio en el, por la vía de los interdictos. La minoría en cambio, a la que adhiero yo, eh, entendía que el Código Civil estaba regulado o reglamentado por los interdictos del Código Procesal. Esta es la posición de Adrogué, de Facio de Bello, Marina Mariani Vidal, Morelo, Padilla y Hernández. Ellos entendían, ellos entendían que los interdictos regulaban las acciones policiales de los artículos 2469 y 2490 y la de obra nueva del 2498 y 2499. Y por otra parte, el interdicto de adquirir, además de ser inviables, era una de las formas de adquirir la relación real a la que hacía referencia el 2468. Todo esto... Estos cuatro interdictos, adquirir, retener, recobrar y obra nueva, que todavía están vigentes, deben readecuarse, tanto tenían que readecuarse al Código Civil como al Código Civil y Comercial ahora vigente. En el año 99 se dio, perdón, en el año 2011, me equivoqué, en las jornadas nacionales, se dio una... Uh, Conclusiones, se, se establecieron algunas conclusiones que signaron o simplificaron la interpretación por el alcance que tenían las jornadas nacionales. Resguardo del Estado de Derecho y la paz social es el fundamento. Hay un doble juego: la saxoria, las acciones posesorias propiamente dichas de mantener y recobrar que están en los artículos 2487 o estaban los artículos 2487 y 2495, que tenían una legitimación activa más restrictiva, pero un efecto rey persecutorio un poquitito más amplio y la innominada de mantener y la policial de despojo de los artículos 2469 y 2490 que contrariamente eran más laxas en cuanto a la legitimación activa, pero tenían un alcance rey persecutorio más restringido. Se aclaró también qué es lo que es eh, el, el, la lesión de turbación, todo ataque que produce un menoscabo, eh, y, pero que no implica una exclusión absoluta y que se da eh, frente a la intención o la finalidad de llegar a adquirir la posesión y la desposesión cuando hay una privación absoluta, sea esta total o parcial, de la posesión y la, y la tenencia. También se ratificó, y esto es muy importante destacarlo, que las legislaciones procesales que se apartan de los requisitos, lo mismo que había dicho el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, eh, eh, cuando se apartan de los requisitos sustanciales del Código Civil, son inconstitucionales. También se dijo que el artículo 2468 no, es, no, conf, no confería una vía específica para la adquisición de la posesión y que los hechos referidos a la existencia o no de la posesión y la tenencia al ataque que se infirió y a la fecha en que se produjo, que se han sido suficientemente, porque es el objeto propio de la, del posesorio, que han sido suficientemente discutidos en el posesorio, no podrán ser rediscutidos, revistos en, en la acción real. Es decir, si es que se acreditó quien estaba en la posesión de la cosa, en la tenencia, el hecho turbatorio o de desposesión y la fecha en que esto se produjo va a ser aspectos que no pueden ser recalificados, rediscutidos en la acción real. En la acción real entonces quedaría circunscrito cuando, cuando existió un juicio eh, posesorio previo a discutir quién tiene derecho o no sobre la cosa. También se dijo que el interdicto de adquirir, que está regulado en el código, es de imposible aplicación práctica. ¿Por qué este interdicto de adquirir es de imposible aplicación práctica? Vamos a sintetizarlo acá dos cosas. Se basa, como les dije, en una regulación del derecho español y también en este sentido del derecho francés, en el cual no hay una continuidad en la persona del eh, causante. Es decir, que hay una herencia yacente, que mientras no existe una herencia que ha sido discernida a favor de los herederos, sino que lo que hay es una eh, continuidad en los bienes, pero no en la persona del causante, era lógico que quienes se consideraran con derecho a él. A, a las cosas, a la relación sobre las mismas, recurrieran a un interdicto de adquirir. En nuestro sistema, toda vez que sigue en esto al derecho romano y hay una continuidad en los derechos, la posesión y las obligaciones del causante, no tenía ningún justificativo de ser. Y aparte, como vamos a ver, la regulación del mismo es de imposible aplicación práctica porque exige que nadie esté en posesión de la cosa y que nadie tenga derecho sobre la cosa. Es decir, siempre va a haber, tratándose incluso de cosas inmuebles, la propiedad eminente del Estado y si se trata de cosas muebles abandonadas o sin dueño, no va a hacer falta requerir un interdicto porque son adquiribles por la propia apropiación o mejor dicho, por la misma apropiación. El artículo 2499, en cuanto a la denuncia de daño temido, también decía que excede el ámbito de la posesión porque la puede interponer esta denuncia de daño temido cualquiera que se vea amenazado por esa producción de ese daño inminente. Y también señalaba en relación a la contradicción que planteaba el artículo 1132 con el 2499, la famosa cautio damni infecti, que impedía su ejercicio, el artículo 1132, cuando el 2499 habilitaba una acción judicial para hacer cesar el daño, decía que frente a este conflicto que no fue solucionado en la reforma del año 68 a través de lo que era la derogación lisillana en 1132, debía ser eh, interpretado en el sentido de la prevalencia del segundo párrafo del artículo 2499. De Ferenda, estas jornadas reunidas en Tucumán en el año 2011, dijeron que debía dejarse solamente un doble juego, un, un juego, perdón, de acciones. Eliminarse el doble juego. Una de mantener y otra recuperar a la manera de lo que lo había sugerido el proyecto del año 98 y que ésta debería ser conferida con una legitimación amplia, tanto para el poseedor, vicioso o no, como el propio tenedor. Y deben derogarse los regímenes locales de interdictos posesorios en cuanto signifique la superposición o crear eh, nuevas acciones al margen de lo previsto al, al, en el Código Civil. Y también que estas acciones posesorias deben tramitar por el medio más abreviado que esté previsto en la ley local, que, es, que consiste en el juicio sumarísimo. Todo esto se simplificó notoriamente con el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial recoge esto, esta uh, sugerencia de las jornadas nacionales y vamos a ver que mantiene lo que, eh, la defensa extrajudicial en el, del artículo 2470 del Código de Vélez. Hoy está en el artículo 2240, que es... No es una acción, sino que es una defensa, una defensa privada por propia autoridad, para mantenerse antes que la desposesión se consume o para recobrarla si no media intervalo de tiempo. Esto, como vemos, tiene los mismos recaudos que la legítima defensa. Si bien se eliminó eh, repulsar la fuerza, con lo cual... Quedaba claro en el código de Vélez, según la teoría mayoritaria, que se refería al ataque de violencia, no al ataque de clande, no cuando se obtenía la relación por clandestinidad, es decir, cuando el, posesor, el poseedor anterior se si había ausentado y subrepticiamente alguien se introducía, si reaparecía no podía recurrir a esta defensa extrajudicial. Al final, el artículo 2240 dice contra toda violencia. Es decir, que queda, según interpreta la doctrina mayoritaria a la que adhiero, que el supuesto de clandestinidad no es un, un supuesto viable para la, para la configuración de la acción posesoria, para la configuración de la defensa extrajudicial de la posesión o la tenencia. En este caso sí se da frente a cualquier relación de poder. Es decir, la defensa extrajudicial también protege a quien es un servidor de la posesión y cualquiera sea la clase de tenencia o de posesión. Sea posesión viciosa o no viciosa, sea tenencia autónoma o no autónoma, sea un simple tenedor, sea un servidor de la posesión. Nadie está autorizado a hacer justicia por mano propia y a despojar a otro. Y los presupuestos es básicamente los mismos que señalaba para la legítima defensa en sede penal, la proporcionalidad que debe guardar frente al ataque conforme a las circunstancias de hecho, que la fuerza permitida es la que es suficiente para ello, no la que lo excede, y ah, corrige una de las expresiones que daba y que había sido claramente señalado por Valdés Orchanki como injustificada cuando decía los auxilios de la justicia como si la justicia pudiera revertir esto fácilmente si no los auxilios de la justicia o de la autoridad policial lleguen demasiado tarde como mecanismo que habilita esta defensa extrajudicial y simplifica y le digo que simplifica el régimen anterior, porque ahora a través de los artículos 2238, 2242, 2241 y 2245, se mantienen únicamente dos acciones. Una que es la de mantener cuando hay una turbación, cuando hay una lesión, pero no hay una exclusión absoluta, por supuesto siempre y cuando este se dé con la intención de poseer es decir, la turbación es un despojo en marcha, es el comienzo de ese despojo. No es la mera lesión, por ejemplo, si yo le tiro una pedrada a las casas de otro, esto se resolverá por los daños y perjuicios y así específicamente lo resuelve tanto lo resolvía tanto el Código de Vélez como el actual. Acá hay una intención de convertirse en poseedor, como señala el artículo 2238, que puede darse simplemente por la rotura de un alambrado, voltear una pared, mandar animales a pastar en el campo ajeno, etc. Estos son actos materiales que se producen eh, ya o son de inminente producción por ejemplo, colocar andamios sobre la casa del otro, etc. Hay una, actos preparatorios en este sentido que hacen avisorar que esto se va a producir. Por supuesto, si no son de inminente producción, vamos a ver que queda habilitada una acción, que es la prevista, que es la acción preventiva de daños, que está configurada en el artículo 1710 y 1711 del Código Civil. Esto, de, este, de este artículo vamos a hablar algo al final. La otra acción es la de recuperar, que se da frente al despojo y ya se elimina cualquier tipo de controversia de lo que es el despojo. En el Código de Vélez se discutió muchísimo si el despojo era... Por violencia, si el despojo era cuando hay vicios, o si el despojo era simplemente por el mero desapoderamiento, aunque no hubiera vicios, aunque no hubiera vicios. Ahora queda claro que cualquier medio de desapoderamiento, aunque sea parcial, incluso como lo dice el artículo 2245, sea por violencia, clandestinidad, abuso de confianza u otro medio, queda comprendido dentro de la acción de despojo. Y esto es con el objetivo, esta amplitud en la legitimación es para eh, evitar lo que señalábamos antes, las vías de hecho. Es necesario que todo se demande por vía legal. Aunque tenga derecho y un título válido a la posesión o a la tenencia, no puedo adquirirla, mantenerla ni recuperarla por mano propia. El artículo 2239, que replica el artículo 2468 del Código de Vélez, dice que para adquirir esa relación de poder hace falta recurrir a las vías legales, pero no dice cuáles son las vías legales. El interdicto de adquirir, como les dije, no sirve. No hay una acción especial fuera de la acción contractual que eventualmente tenga esa persona para adquirir la posesión de la cosa o la relación sobre la cosa. Y pero si yo tengo el título con todos los recaudos, ¿puedo yo accionar directamente por fuera del cumplimiento del contrato contra ese tercero que está en la posesión de la cosa? Sí, vamos a ver que esto fue solucionado en el año 1958 por un conocidísimo plenario, Arcadini contra Maleca, que está vigente. Es decir, esto consagró que quien tiene un título suficiente, aunque no tenga el derecho real, porque todavía no se le hizo la tradición de la cosa, directamente por una sesión implícita de la, de la acción reivindicatoria, puede retener la cosa, obtenerla de quien está en ella sin derecho a la misma. Es decir, no es necesario que yo me subrogue ni que le pida al enajenante que me haga la tradición de la cosa, en este caso, porque yo estoy legitimado. Y ure propio, no por vía subrogatoria, accionar contra ese tercero para recuperar la cosa. Esto, vamos a ver, es una de las soluciones que puede darse, pero que eh, al haber una cesión implícita, como señalaba Alterini, el enajenante se ha desprendido de esta posibilidad. Consecuentemente, si la cosa está en poder de un tercero, el que tiene legitimación es el adquirente con título suficiente. La otra referencia es la del artículo 2470 del Código de Vélez, que como refería recién, está ahora en el 2240, por la cual, salvo el supuesto de esa coetaneidad entre el despojo, y el recupero, o para la defensa, para evitar que sea, se consume ese, esa desposesión o ese despojo, solamente en esos supuestos reunidos los requisitos de los que hice yo reci recién referencia, puede legitimarse la defensa a mano propia. ¿Cuál es el objeto de las acciones posesorias? Las cosas inmuebles, obviamente, las partes materiales de las mismas, 2245, los muebles, ya esto había sido consagrado en, el, en la reforma del 68 a través del artículo 2468. Ahora, sin la exigencia de que, no, de que no se trate de cosa no robada ni perdida, es decir, vamos a ver que también frente a estos supuestos puede llegar a darse una acción posesoria propiamente dicha ni tampoco que la adquisición sea título oneroso. en esto vemos a ver una diferencia con las acciones reales en materia de cosas muebles. en materia de cosas muebles para poder triunfar vamos a ver que se va a requerir que se trate por regla general cosa no robada ni perdida y adquirida título oneroso. La universalidad, de hecho, también es materia como tal, una biblioteca, un rebaño de que se pueda recuperar en su globalidad. Sin embargo, acá hay una contradicción con lo que señala el artículo 1927. ¿Cuál es la contradicción? El artículo 1927 para la adquisición de la relación de poder dice que se adquiere con la adquisición de cada uno de los elementos. Sin embargo, para recuperarlo o defenderlo, lo defiendo en su conjunto. Y es decir, yo puedo interponer perfectamente una reivindicación de una biblioteca en su conjunto. Y, pero, y ustedes dirán, sí, pero a lo mejor en esa biblioteca hay un libro que es del, del actual poseedor o de un tercero. Bueno, correrá por cargo, a cargo del, de, del poseedor. Actual, contra quien interpongo yo la acción respectiva, demostrar que es, está ajeno, que yo no tuve la posesión de esa cosa porque me pertenece a mí o, o porque le pertenece, mejor dicho, a él o a un tercero. Legitimación activa. Primero, como queda claro que ahora, según el artículo eh, tanto 2241, 2242, como 2245, que se da a todos los poseedores ambiciosos viciosos no es preciso título no es preciso buena fe como le dije puede ser vicioso a los tenedores desapareciendo la diferencia entre tenedor interesado y tenedor no interesado del artículo 2490 los únicos que carecen de legitimación para interponer las acciones posesorias de desapoderamiento o de despojo y la de mantener, es los que son servidores de la posesión porque no tienen un interés legítimo digno de tutela. ¿Y qué es lo que pasa con los titulares de las servidumbres? Cuando el artículo 1932, porque no hay una norma similar al artículo 3034, eh, ¿Qué es lo que sucede con, estas, eh, con, estos, con estos, titu estos titulares de derechos, de un derecho que, según el artículo, no se regulan, eh, no, no se ejercen por la procesión, sino por actos concretos, de, hechos, hechos, con, hechos posesorios concretos? Dice precisamente el artículo mil. 891, que todos los derechos reales y regulados en este código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca. Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados, sin que su titular tenga la posesión, ostente la posesión. Este artículo ha sido totalmente criticado, como ya les dije la clase pasada, no se justifica. Eh, si ladra, tiene cuatro, cuatro patas, mueve la cola, tiene dientes, tiene pelo, salta, es un perro. Este, bueno, si, si yo tengo y lo ejerzo por hechos posesorios, soy poseedor. Esto en el caso de las servidumbres positivas. Consecuentemente, no cabe duda que el titular de una servidumbre positiva podrá también recurrir a las acciones posesorias. Y el titular de una servidumbre negativa podrá eventualmente recurrir a una acción posesoria. La cuestión está muy discutida en la doctrina. Mientras algunos piensan que en estos casos, como no hay posesión, no hay una relación de poder, tiene que recurrirse directamente a la acción confesoria, que es la que protege a las, este, a las servidumbres. A todas las servidumbres y a todos los derechos inherentes a la posesión, Marina Mariana y Vidal, por ejemplo, entiende que igual cabría darle una extensión y protegerlos también a los titulares de las servidumbres negativas por vía de las acciones posesorias propiamente dichas. Aisladamente, ahí dice en un, re, en un recuadro que está en, a, arriba, que Ventura, Gabriel Ventura, es el único que piensa que todavía subsisten las acciones posesorias propiamente dichas, que reguladas por el artículo 2245, perdón, 2.241 y 2.242, de las acciones policiales que están reguladas en el artículo 2.245. Esto no es, eh, no es la tendencia mayoritaria y sería contradictorio que se distingan las acciones eh, posesoria solamente por legitimación, cuando ahora no hay ninguna diferencia en este sentido, y precisamente la finalidad del Código Civil y Comercial ha sido eh, simplificar la materia, no mantener esa, esa doble vía que ya en la práctica no se justifica. Hay también una legitimación subrogada del tenedor en el artículo 2.245 que, como yo escribí en algún sentido y replica también Cosari en el Código Civil y Comercio, en el Código comentado y Alterini en su tratado, no se justifica de ninguna forma porque si el tenedor tiene acción jure propio, ¿para qué va a hacerlo por vía eh, subrogatoria de los derechos del poseedor? Por supuesto que lo podría hacer porque en última instancia es un, entre comillas, en la mayoría de los casos, acreedor del poseedor o tiene una relación de poder delegada, pero no se justifica que recurra a este recaudo cuando tiene precisamente una legitimación activa. Lo que no excluye que el tenedor que ha sido turbado en su tenencia lo comunique al poseedor para evitar cualquier tipo de... De dificultades eh, en su relación contractual, eventualmente. Acá también se da la cotitularidad, está regulada, tal como lo decía el artículo 2489 del Código de Vélez, de la cotitularidad cuando se da eh, frente a ataques de un tercero o ataques de un coposedor o cotenedor. Si se da el ataque de un tercero se puede actuar individualmente, también pueden actuar todos juntos, pero no es necesario. Y la sentencia, si prospera, por supuesto beneficia a todos. Si no prospera, si es adversa, no va a perjudicar a los que no fueron parte. Por lo cual, acá no está prevista la intervención de terceros por la propia naturaleza del juicio sumarísimo, pero va a ser en interés del eh, demandado, eh, de plantear eventualmente acciones para lograr la integración en este sentido con todos los cotitulares. Y si es el ataque de un coposedor, no de un tercero, la sentencia que se dicte, como se trata de un coposedor o de un contenedor, no va a excluirlo al demandado totalmente, ni va a ser el medio para discutir qué proporciones o en qué medida le corresponde la extensión de la relación de poder a cada uno de ellos. Acá se da frente a la exclusión o el impedimento que tiene por parte de un coposedor para ser mantenido o restablecido la relación de poder, pero sin la exclusión del otro ni asignación de partes o proporciones. La legitimación pasiva es en materia de despojo amplia, es tanto contra el despojante, los cómplices, los copartícipes, los herederos que ocupan por el artículo 2280 la misma situación que el, eh, que el, que el despojante, y los sucesores particulares de mala fe. Están excluidos los de buena fe, sea título oneroso o gratuito. Esto se tendrá que discutir por vía de la acción real. En cambio, en la de mantener por la propia naturaleza, que es el que turba, solamente va a ser legitimado pasivo quien lleva a cabo esa turbación. No va a ser otro, salvo que sean varios, en cuyo caso serán copartícipes. También elimina el problema de la acción de obra nueva. La acción de obra nueva. En el Código de Vélez estaba contemplado en el artículo 2498 y 2499. Y esto generó discusiones de si se trataba una acción autónoma o no. El Código eh, Civil y Comercial soluciona este problema diciendo que no se trata de una acción autónoma, sino que forma parte de la de despojo o de la de mantener. Si es que la obra se se comienza o se termina en el terreno del que es actor, se trata llanamente de un despojo. De un despojo porque se ha comenzado a realizar en mi terreno o se encuentra finalizada en mi terreno. En cambio, si se trata de actos que simplemente uh, autorizan la... Uh, la inminente realización de esa obra, pero que todavía no está realizada, va a ser la de mantener. Ahora bien, si es que el, el, la obra se realiza no en mi predio, sino en otro lugar fuera de mi, de, de mi terreno, la acción de obra nueva va a quedar regida por la de mantener, porque acá simplemente estoy sufriendo una turbación, no estoy sufriendo un despojo. Esto está reglamentado por los artículos 6.3 y 6.14 del Código Procesal. ¿Y qué pasa con la denuncia de daño temido? ¿Desapareció o no desapareció? La del 2004-99, la segunda parte, y el que entraba, como les dije, en contradicción con el 1132, y que está regulada en el 6.17b y el 6.17ter del Código Procesal. Esta regulación siempre fue muy criticada porque incluso, como dice tanto el Código de la Provincia de Buenos Aires como el de Nación, esta, esta, esta denuncia de daño temido queda paralizada si es que hay una intervención simultánea o ulterior de la autoridad administrativa. Es decir, la autoridad administrativa que no se preocupó antes de evitar... Algo que me amenace a mí un daño que me provoque de un edificio u otra cosa, el peligro de que venga, de que se provoque un daño, que no, la, el, la, el órgano administrativo que no lo previó se si interviene simultáneamente o después determina la paralización de la denuncia de daño temido. Esto ha sido por toda la doctrina eh, uniformemente criticado. El artículo 2499 desaparece, no tiene una réplica en el Código Civil y Comercial, y eso por cuanto ha quedado regulado, en tanto rebasa la acción posesoria y la legitimación es todavía mucho más amplia, a la prevención del daño, al artículo 1711, 1715 como un juicio sumarísimo que autoriza incluso a medidas autosatisfactivas. ¿Qué es esto de la conversión que está regulado en el 2244? Que si una turbación en el transcurso del proceso <coughs> se convierte en un desapoderamiento, habremos pasado de la acción de mantener a la acción de despojo, sin retrotraer todas las etapas cumplidas, asegurando, por supuesto, el derecho de defensa, que eventualmente no debe ser conculcado y eventualmente justificaría, por ejemplo, ampliarlo. Eh, la demanda contra otros legitimados, si es que me dio desapoderamiento, si ya se convirtió en un desapoderamiento, o un traslado frente a este, nuevo, eh, a este hecho nuevo que se sucedió durante el proceso, eh, un traslado para que ejercite el demandado su derecho de defensa. Pero no se retrotrae lo cumplido. Por supuesto que los daños y perjuicios no son materia... Acumulable, porque la finalidad no es dilatar el procedimiento. Esto no excluye que eh, no hace falta hacer reserva ni nada por el estilo, tienen otros plazos incluso de prescripción, eh, mientras la de daños y perjuicios va a ser en general la de los daños y perjuicios extracontractuales. En el caso de las acciones posesorias, vamos a ver que tiene un plazo de un año. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento conocimiento más abreviado. Artículo 2246, que en el ámbito tanto de la provincia de Buenos Aires como en el de la capital federal es el juicio sumarísimo. ¿Y qué pasa con los interdictos? Sobre esto escribí, yo les decía, la vez pasada, un artículo que señalaba la necesaria eh, revisión de las normas procesales en cuestiones... De relaciones de poder y prescripción adquisitiva, que está en JADO 2020 en el tomo 4, y decía ahí o analizaba algunas de las reformas de códigos procesales que se dieron con posterioridad al Código Civil y Comercial. En este sentido, frente al nuevo escenario que exigía necesariamente la adecuación, que ya era, como les dije, necesaria en la época anterior, este, ahora mucho más, eh, para que el, el, los códigos procesales tengan un correlato adecuado, con lo que dijeron las cuart el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, las 23 Jornadas Nacionales de Derecho Civil, ya es una no es una opción dejar todo como está, hay que regularlo. Algunos quieren mantener una regulación. Diferente, eh, en este sentido alguien ha insinuado que eh, podrían ser un mecanismo procesal diferenciado al modo de las medidas eh, innovativas o autosatisfactivas, pero eh, lo mejor, o desde mi perspectiva, tal como ha señalado Ventura, en esto coincido plenamente con él, es que las normas. Dejen a aludir a interdictos y que procedan a regularlo eh, de, de una manera adecuada a las acciones posesorias. Eh, en este sentido, algunos de los proyectos que tocaron esto, por ejemplo, contradictoriamente el, el código procesal de el artículo 610 del Código Procesal de, de Santa Cruz. Y el 728, el Código Procesal de, de Chaco, que fueron reformados después de la vigencia del Código Civil, mantienen eh, una divergencia, una diferenciación entre interdictos y acciones poli y, y acciones posesorias, diciendo que eh, interpuesto un interdicto, eh, después solamente se puede recurrir a la acción real. Eh, lo mismo que sucede si se, re, si se recurre a una acción posesoria como si fueran cosas distintas. El de Mendoza no incurre en estos defectos. El de Mendoza es el más ajustado a la realidad, el código regulando acciones, posesor, acciones posesorias y de tenencia. En los artículos 2.3 se regula el, la acción de despojo. Señalando, fíjense correctamente, serán de aplicaciones las reglas del proceso de conocimiento con siguientes particulares: un conocimiento abreviado, solo se admitirá prueba que acredite la posesión o la tenencia, el desapoderamiento y la fecha que se produjo. Establece una prueba necesaria a la inspección judicial, es un hecho importante. Ya les dije también que en materia de usucapión, estas diligencias o esta prueba de inspección ocular. Es muy importante. El juez podrá ordenar medida cautelar de no innovar eh, y, en caso de obra nueva, también establece la, una adecuada regulación. El código de Mendoza es el más a, adecuado. Eh, hay algunos que todavía incluso mantienen el, 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 la denuncia de daño temido tal como básicamente está actualmente regulado, por ejemplo, el Código de Chaco y de Santa Cruz y el, los proyectos de, de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Nación y de Provincia, artículos 623 bis y 617 bis actualmente, con lo cual no vemos que haya sido suficientemente remozado. Eh, respecto del interdicto de adquirir, que no tiene... Eh, ninguna, eh, ninguna, ninguna razón de ser eh, 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 podría los códigos procesales establecer un mecanismo, un procedimiento que en particular eh, obtuviera o permitiese obtener la entrega de la cosa por parte del enajenante, que la conserva a pesar de haber otorgado un título suficiente de transmisión del dominio. Y el código, eh, por ejemplo, de, el proyecto del código de la provincia de Buenos Aires este, lo eliminó adecuadamente. El código de Mendoza, el código procesal de Mendoza, contempló un proceso monitorio para esta circunstancia, que es una buena solución, y dejó las cosas como estaba, por ejemplo, el código de Chaco y el de Santa Cruz que en, esto, en esta materia parecieron no haberse dado cuenta de la reforma que se dio tan sustantiva en materia de acciones posesorias. ¿Cuál es la prueba de la relación de poder? Es necesario, como les dije, demostrar quién era el que estaba en fecha más próximo al acto de lesión o de turbación. Si es dudoso quién ejercía la relación real al tiempo de la lesión, se considera que que lo era quien tenía una fecha anterior, este, una, una fecha anterior. Eh, es decir, se prueba por la actualidad y si no por la antigüedad. Es decir, esto en base al artículo 1930 que dice que quien demuestre quien demuestra una posesión más antigua se considera que ha continuado mientras otro no haya demostrado que se vio interrumpida su relación de poder. Eh, hay algo que Alterini señala, que en rigor, que, que en gran medida es, es un acierto, que en general no va a llegarse a la prueba de la más antigua, sino siempre va a estar dado la más próxima a la lesión, quien prueba haberlo hecho en la fecha más próxima a la lesión, es decir, el que estaba más inminente. Eh, la independencia, como les dije, también es receptada en el sentido que lo que recae en el juicio posesorio no va a impedir la discusión en la acción real, pero lo que se haya discutido en cuanto a la relación de poder, en cuanto a la fecha y en cuanto al acto de la lesión, acto de turbación o despojo, sí va a ser... Materia que no podrá ser replanteada probatoriamente en el juicio de conocimiento posterior. La prescripción soluciona el problema que planteaba el artículo 4038 y el 2493 del Código de Vélez. Mientras el 2493 decía que dura solo un año, es decir, que. Parecía estar aludiendo a la caducidad. Algunos decían que esto se limitaba solamente para la acción de despojo, otros lo proyectaban a todas las acciones posesorias. El artículo 4038 decía que prescribía. Ahora se eliminó lo de la caducidad y se, en el artículo 2564, inciso B, establece que las acciones posesorias prescriben al año. Es importante la distinción entre prescripción y caducidad, porque como ustedes saben, la prescripción puede ser, eh, sub, hay causales de suspensión, hay causales de interrupción de la prescripción, hay dispensa de la prescripción cumplida, cosa que la caducidad es automática. Eh, la caducidad, incluso en algunos supuestos invocables hasta de, eh, de modo... Eh, de modo eh, judicial sin necesidad de invocación de parte, era la solución que planteaba el proyecto del año 98. En, en cambio, el Código Civil y Comercial clarificó la cuestión y al menos inclinó llanamente por la prescripción liberatoria. Eh, ¿Qué es lo que es, dice en relación a cómo tramita el juicio posesorio y la acción real? No pueden tramitar, como les dije, simultáneamente por el principio de no acumulación y bajo el título de suspensión de la acción real, el artículo 2271 dice que si es que ya interpuesto un interdicto o acción, vuelvo a repetir, acción posesoria, no interdicto como tal, porque como les dije, debe entenderse ya que no tienen razón de ser salvo como reglamentación de la acción posesoria, si se interpuso... Una acción posesoria, el, la acción real quedará suspendida a la resulta de lo, de lo que se disponga en la acción posesoria. En cuanto al cumplimiento de la condena, esto que estaba en el artículo 2486 y decía el demandado debe cumplir la condena, no, puede ser también eventualmente el actor, porque la condena no es solamente la condena de restitución o de, o de cesación en la turbación. Sino que también puede ser la condena en costas. Todo antes de. Eh, todas las condenas que hubieran recaído en el juicio posesorio deben ser satisfechas antes de intentarse la acción real. De lo contrario, se puede plantear una excepción dilatoria, es decir, la suspensión hasta que se haya del juicio conocimiento pleno de la acción real, hasta que se haya eh, satisfecho todas esas condenaciones restituir, cesar en la turbación, desmantelar, etc. Los hechos anteriores, el actor en la acción real no puede invocarlos. ¿Por qué no puede invocarlos? Porque se supone que todos los hechos anteriores debieron haber sido deducidos conjuntamente con la acción real o en su caso haberse discutido en el, acción, en la, en el proceso posesorio. En cambio, el demandado sí puede interponer acciones reales o posesorias según por hechos anteriores a los relatados a por el actor. En este caso van con los efectos consiguientes. Si es una acción real podrán tramitar conjuntamente. Si es una acción posesoria se suspenderá la acción real en la que les demandado. Eh, los hechos posteriores a la acción real cualquiera de las partes pueden deducir los que son posteriores pueden deducir acciones de protección de la posesión o de la tenencia. Es decir, esto no le impedirá por los hechos posteriores discutirlo. Y el artículo 2265, 2275 plantea un supuesto muy específico, el supuesto de hechos lesivos recíprocos. ¿Qué es esto? Eh, cuando, supongamos que Juan es despojado por Pedro, Juan... Es, uh, es el dueño que a su vez lo desposee. Pedro, fíjense, promueve la acción de, de, de despojo y eh, eh, tramitada, Juan devuelve el inmueble, porque lo tiene que devolver, porque fue, a pesar de que tenía derecho, de despojo al, al usurpador, llamémosle así pero puede proseguir o iniciar la reivindicación o la acción de despojo por el hecho anterior, es decir, por el hecho en el cual eh, él fue desposeído. Por supuesto, la acción posesoria va a ser muy difícil que la puede interponer, porque ya habrá prescripto normalmente ¿no? eh, eh, por el transcurso de un año, pero sí le va a quedar la acción real a reivindicatoria. Ahora vamos a ocuparnos de las acciones reales y después veremos qué, eh, qué preguntas se, le, se les suscita. Las acciones reales, esto vamos a dar una noción general de las acciones reales, se dan frente a una agresión, es decir, frente a una patología. Por eso se dice que la acción hipotecaria no es una acción, no es tratada como una acción real, porque el acreedor hipotecario lo que está haciendo es uso de su derecho a través de la acción hipotecaria. Es decir, no hay una agresión a su derecho real, la agresión es a la obligación por el no pago, pero él está ejercitando plenamente su derecho real ejecutando ese inmueble. Entonces las acciones reales se dan frente a una situación de agresión. Agresión que puede ser una turbación o una desposesión. También hay con, las, eh, 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 exigen contenciosidad, es decir, hay una confrontación. Por eso para Vélez Arfiel la de deslinde no era una acción real, porque tanto un lindero como el otro eran actores y demandados, como señalaba la nota del artículo 2746. Pero por regla siempre hay una contradicción. Fíjese que incluso en el caso de Deslinde, cuando no hay incertidumbre, sino que hay controversia, lo que tiene que hacerse es recurrir a la acción reivindicatoria. Son acciones de condena, no son solamente de naturaleza declarativa. Esto ya había sido puntualizado. Por Bibiloni, cuando criticaba el artículo 2007-56. En el artículo 2007-56, Vélez Arfiel había dicho que son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales. Declarar en juicio. Basta con el reconocimiento, no, no es una mera acción declarativa. Lo que buscan es, además del reconocimiento del derecho, el cese del acto lesivo. ¿Y cómo es el cese del acto lesivo? Obligando a restituir la cosa o obligando a que cese el acto turbatorio. Por eso quedaban afuera, al no, ser elementos de, al no ser acciones de condena, la acción de prescripción adquisitiva, la de usucapión o la de división de condominio, porque la división de condominio, igual que la usucapión, son declarativas declaran que tal era desde el principio propietario exclusivo de la parte que se le asigna. Y la Usucapión simplemente reconoce la prescripción ya cumplida en forma extrajudicial. Eh, eh, es decir, se retrotrae, como lo dijimos la clase pasada, al momento en que se eh, operó la prescripción adquisitiva por el transcurso del tiempo. Y tienen un efecto persecutorio. Esto surge, claro, en las acciones reales 1882, 1886. Pero ojo, no todas las, eh, no es una nota distintiva eh, de las acciones reales. Si bien todas las acciones reales tienen efecto rey persecutorio, hay acciones personales que también lo tienen. No hay que confundir acción real con acción personal con efecto rey persecutorio, como puede ser la prendaria o la acción de reducción. ¿Cómo se distinguen las acciones reales? Se distinguen por la legitimación activa, por la legitimación pasiva, por el acontecimiento de procedencia y por la finalidad que cada uno tiene. Las 17 jornadas nacionales que se reunieron en Santa Fe en el año 1999 eh, concluyeron que esta, esto, si el ámbito del posesorio era discutido en el régimen de Vélez, también lo era el ámbito de las acciones reales. Clásicas y muy distintas eran las posturas que tenían, por ejemplo, Salvat y Lafay en la materia. Hasta en el ámbito de la acción confesoria, de la acción reivindicatoria, de la acción negatoria. No obstante ello, y a pesar de alguna jurisprudencia originariamente distinta, la, se terminó inclinando por el famoso Yuranovit Curia. Es decir, la, tanto la Corte de la Provincia como la Corte en la Nación y las Cámaras de, de Civil y de Capital Federal, las Cámaras Nacionales y lo Civil, más allá del encuadre que era muy errático por lo que les dije de que a veces se discutía si es que la vía era la acción negatoria o la reivindicatoria o la confesoria, terminó diciendo la jurisprudencia con criterio acertado que el juez conoce del derecho y es el que le tiene que dar la, encuadrarlo correctamente sobre todo porque había Posturas interpretativas muy diferentes. Eh, les decía que en materia de eh, en esta materia había distintas interpretaciones, que las acciones reales son los medios de defender en juicio los derechos reales y que todas tienen que ser suficientes, es decir, no debe quedar ningún derecho real desprotegido, ya sea el ámbito que se le asigne a cualquiera de ellos, tienen que funcionar armónicamente para que todos los derechos reales frente a todos ataques lesivos sean protegidos. El efecto repersecutorio se aclaró, no es privativo en las acciones reales. Se dijo que en la acción reivindicatoria son legitimados activos los titulares o cotitulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Vamos a ver después una aclaración que en esa jornada sí hice con el doctor Castro Hernández, pero por, eh, coincidiendo plenamente con esto, nada más que... Para nosotros el término posesión era un poco estrecho porque la posesión la dejábamos relegada al dominio y al condominio propiedad horizontal. Entonces hablábamos de posesión o cuasi posesión que le daba una comprensión más amplia. La legitimación activa, la acción negatoria eran los titulares o cotitulares de derechos reales que se ejercen por la posesión cuando se trata de inmuebles y el acreedor hipotecario. La legitimación activa, la, la acción confesoria, se dijo que eran los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión para la defensa de los derechos inherentes a ella, es decir, las servidumbres y las restricciones y límites al dominio y el acreedor hipotecario. Esto es muy importante, es decir, las palabras un poco nos ponen en tema. Reivindicatio, traigo la cosa. Reivindicatio, es decir, algo frente al desapoderamiento. Rey cosa, vindicatio, traerla. La traigo es un derecho uh, que ha sido uh, en, su, en su propia existencia atacado. Atacado a través de la, de, la, de la manera o de la forma más agresiva posible, que es el desapoderamiento. Confesoria, qué es lo que estoy buscando, que se confiese, que se confiese qué, que se confiese que yo tengo en mi derecho algo que lo ha ampliado, algo que lo ha hecho más eh, más abarcativo. Por eso es que Molinario decía que en la acción confesoria indirectamente también se está protegiendo al dominio. Supónganse que yo soy el titular de un fondo dominante que tiene un derecho de paso sobre un fondo sirviente o que tiene el derecho de derivarle agua o sacar agua del otro predio. Resulta ser que me veo impedido total o parcialmente de ejercer mi derecho real. Me vedan el paso, me dificultan el paso, los días que podía pasar, me cierran con alambrado el paso. O me gasen una construcción por la cual no puedo sacar agua o derivar el agua. Cualquiera de estas circunstancias. O tengo una servidumbre de vista y me levantan una pared que me impide la visión. O me cierran la ventana mía. Eh, frente a estas circunstancias, yo lo que estoy diciendo es que se reconozca, que se confiese que yo tengo este derecho sobre el otro predio. O en el caso de las restricciones y límites al dominio, por ejemplo, si es que yo recurro, tengo varios medios, puedo recurrir por la prevención del daño, como les dije, por medidas autosatisfactivas en el caso de inmisiones inmateriales, olor, humo, etc. Pero también hay una se está afectando la plenitud, no la existencia, la plenitud de mi derecho si es que me eh, ponen luces a todo lo que da que me impiden dormir, si es que me tiran olores eh, por una deficiente cañería, instalación o cañería, si es que hacen ruidos que exceden la normal tolerancia. En estos casos yo tengo la acción confesoria. Confieso que, para que el otro confiese, que no tiene, yo tengo este derecho. Este derecho que ha sido menguado, que ha sido lesionado en todo, total o parcialmente. Negatoria. ¿Cuál sería la acción negatoria en este sentido? La acción negatoria estaría negándole yo el derecho a alguien que quiere ejercitarlo sin tenerlo. Le niego. Negatoria. Hace a la libertad de mi derecho real. Caso típico tienen una servidumbre sobre mi predio, pero quieren ejercitarla una vez que se extinguió, o una vez, o por, en mayor medida que la correspondiente, quieren pasar más veces de lo que estaba en el título, o pretenden ejercitar el usufructo de una manera que está afectando el principio salva renuncia sustancia, o quieren imponerme algún derecho que ya no tienen, o, que, o, o del cual carecen. En este caso le estoy negando ese derecho. Bueno, esto es precisamente el nombre, los está, nos está dando una idea. Mientras la acción reivindicatoria y la negatoria se distinguen por el tipo de lesión. Es decir, mientras en uno hay un desconocimiento total que afecta a la existencia, como surgía de la nota al artículo 2800 citan, del Código de Vélez citando a Mainz, en el caso de la negatoria, la lesión es de grado menor. Difiere de la reivindicatoria en que no hay un desconocimiento total, sino una simple turbación. En cambio, la confesoria está destinada a proteger ya sea la existencia misma o la mera turbación de un derecho de servidumbre o, que se, o un derecho inherente a la posesión, como son los límites al dominio. Digamos también que el proyecto del año 98, siguiendo a Andrés Bello, el, co el codificador chileno, simplificó todas las acciones reales y las resumió en una sola, la acción reivindicatoria, eliminaba toda discusión frente a todo acto lesivo, turbatorio o de, poses o de desapoderamiento y cualquiera sea el derecho real, le daba una acción sola, la reivindicatoria. Otros códigos civiles ni siquiera se encargan de las acciones reales en el Código Civil y lo regla, igual que las acciones posesorias, lo deja librado a la regulación del Código Procesal. El Código Nuestro, tanto el de Vélez como el actual, conserva tanto la reivindicatoria, confesoria como la negatoria. En general, en los otros códigos, como el de Italia, o el de Francia, o el alemán, conservan nada más que la reivindicatoria y la negatoria, eliminan la confesoria, porque la confesoria fue en su origen destinada a proteger por una acción quien Ren eh, que concedió el derecho romano a las servidumbres. Entonces la han resumido estos dos códigos, estos tres códigos, alemán, italiano, español, en el, en el, el código... Eh, alemán, italiano y francés, en, el, en, el, en la acción reivindicatoria o en la acción negatoria. El proyecto del 98, como le dije, siguió al código chileno y todo lo resumió en la acción reivindicatoria. Las jornadas nacionales, estas 17 jornadas nacionales, se ocuparon de ese tema y dijeron que, eh, entre otras las conclusiones, que... Vamos a simplificarlo porque se hace muy largo. Eh, a ver qué les decía. De Legu Ferenda. De Ferenda. Eh, se recomendó la simplificación. Es necesaria la simplificación en el marco regulatorio y propiciada a través de la concentración del ámbito de las actuales acciones reales en una sola acción real sobre la base de la acción reivindicatoria. En eso no estuvimos de acuerdo Castro Hernández y yo. Castro Hernández y yo dijimos que se puede arreglar a esa simplificación dejando la reivindicatoria y la negatoria en caso con, en paralelo tal como es el Código Alemán y el Italiano, en paralelo a lo que hace la en materia posesoria. El Código Civil y Comercial mantuvo la acción confesoria, pero también incorporó la acción de deslinde, como se había recomendado como acción real y como se había recomendado en estas jornadas, diciendo que en una futura reforma legislativa se regule claramente la acción de deslinde como acción real. También en esas jornadas se dijo uh, que uh, era el tenedor a nombre del, propiet del, del propietario puede ser pasible de la acción reivindicatoria. Se había discutido mucho si cuando mediaba una entrega voluntaria de la relación de poder era viable la acción real o solamente quedaba la acción eh, personal. Eh, tanto el, la mayoría del de, de la doctrina que se inspiró en esto en Allende y en Alterini entendió que era viable la acción también real contra el tenedor a nombre del eh, propietario. Eh, vamos a tratar de resumir ahora cómo están reguladas en el 2247 y el 2248. Eh, se dan estos conceptos de existencia, la reivindicatoria, plenitud, la confesoria, libertad, la negatoria. Pero se soluciona el tema de hacer declarar en juicio, sino por defender en juicio, es decir, que es declarativa y de condena, con lo que se superaba la observación del artículo 2007 56 También se incorporó, a pesar de estar ausente en esa enumeración, el deslinde. Que en el Código Civil y en el Código de Vélez era regulado como un condominio por confusión de límites, eh, en los artículos 2007-46 a 2007-55, en estos 10 artículos que había merecido una muy severa crítica de Bibiloni. Esta, esta acción de deslinde es una acción que lo que tiende a proteger, aunque no esté numerada específicamente como tal, la amplitud del derecho real, es decir, hasta dónde llega el derecho real de cada uno, porque la finalidad que tiene es la investigación y la demarcación. Se da frente a supuestos de incertidumbre, es decir, no hay controversia, porque cuando hay controversia, lo que corresponde es la reivindicación. Acá tiene mucha importancia la ley nacional de catastro, la 26209, porque lo que van a estar encargados de hacerlo básicamente... Son agrimensores sobre esta base, esta base que va a exigir la, la demarcación a través del de eh, deslinde correspondiente y colocación de los mojones. Para esta prueba va a hacer falta, más allá de la regulación que le dan los códigos procesales, investigar el título, los vestigios de esa demarcación y la posesión que han tenido. Y en caso en que no se resuelva... Eh, eh, Esta actio finim regundorum, es decir, como se llamaba el derecho romano, eh, no, no se puede esclarecer por dónde va, el juez puede atribuirlo, tiene amplias facultades para atribuir a uno o a otro sobre la base de esa prueba rendida y esa división no necesariamente va a tener que ser igual. Se refiere el deslinde tanto de inmuebles urbanos como rurales. Por supuesto, tienen que ser colindantes y no separados por muros o edificaciones, porque si están separados lo que habrá será una acción real de reivindicación o problemas de medianería, pero no problemas de deslinde. Como decía la nota del artículo 2746, ambas partes son actor y demandado, es decir, todos tienen que arrimar la prueba. Por eso, en general, las costas se imponen por su orden. La legitimación activa es todos los titulares de derechos reales, es decir, cualquiera puede interponerlo, contra los colindantes. ¿Por qué? Los colindantes se entiende por dueños y condóminos, pero para la oponibilidad va a tener que citarse, si quiere ser oponible, a los quienes son poseedores actuales. Por ejemplo, si un usufructuario que puede interponer la acción quiere oponer eh, de deslinde, quiere interponer y poder edificar, etcétera, y poder hacer una, perdón, edificar, no poder hacer una medianera, este, va a tener que, además de demandar al copropietario o dueño exclusivo del predio lindero, también al usufructuario si es que está lindando con otro usufructuario. Se plantea, sigue vigente un problema, el 2267, si es que en el caso de eh, el inmueble del dominio público, del Estado. El artículo 2267 habla de dominios del Estado, pero es que la vía es la administrativa. Eh, no dice cuando es caso del dominio público. La gran mayoría de los autores considera que debe ser por vía administrativa cuando se trata de un dominio público que lindante con un particular. Otros, en cambio, por ejemplo, el Terini dice que tiene que ser judicial. El es, ¿Queda admitido el deslinde privado? Eh, eh, nada dice, en el código de Vélez estaba, los códigos procesales lo admiten y hay un argumento, el artículo 1017 del Código Civil y Comercial, que dice que se hacen por escritura pública las acciones o lo, la, los acuerdos que versen sobre derechos dudosos o litigiosos sobre inmueble y este precisamente es un caso de derecho dudoso. Las acciones reales son, por supuesto, imprescriptibles, 2247. Por supuesto que los daños y perjuicios sí prescriben, eso obviamente. El artículo 2249 <coughs> replica el artículo 2774 del Código de Vélez. Es decir, que hace falta tener el derecho real tanto al momento de la demanda como de la sentencia. ¿Es justo? No, no es justo que sea así, debió haber sido corregido precisamente por el principio con validación, es decir, alguien que no tenía, pero que pasó a tenerlo, en 1885, debe considerarse como tal y titular. Y por otra parte, el artículo 163, inciso sexto del Código Procesal, autoriza a valorar los hechos que se hayan sucedido, hechos posteriores, modificativos, adquisitivos o extintivos que hayan sucedido con posterioridad. Y lo importante acá debería ser al momento de la sentencia, tal como dijo las jornadas nacionales de, eh, de 1999 de Santa Fe. La acción reivindicatoria, legitimación activa, titular de los derechos reales que se ejercen por la posesión. Y acá hay una innovación. También se la da al acreedor hipotecario. Esto es tomado del derecho de Bibiloni, eh, del anteproyecto Bibiloni. El acreedor hipotecario, que en general se decía no tiene para qué buscar que la cosa sea reintegrada a su deudor, porque tiene el, por sí mismo ese alcance rey persecutorio de su acción, puede verse interesado también para simplificar la ejecución o evitar mayores perjuicios introducción de mejoras este, que recupere su deudor hipotecario la cosa. Tiene que haber un desapoderamiento, nunca entrega voluntaria en el sentido actual, ¿Qué es esto? Que la entrega, en tanto y en cuanto subsista la causa de la detentación, impedirá la acción reivindicatoria. Por ejemplo, si es que yo soy el dueño y enajené por un boleto de compraventa este inmueble, no voy a poder recurrir para recuperar el inmueble a la, a, a la acción reivindicatoria. Pero si se da, por ejemplo, un supuesto de locación en el cual se ha extinguido la locación, venció la locación, además de la acción este, contractual respectiva, podré ir, como les dije, en base a que es un tenedor en nombre del propietario, recurrir también a la acción real. La acción negatoria tiene la diferencia en la lesión, que hay turbación, pero en un desapoderamiento. Todos los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, también el acreedor hipotecario, y en lo mismo que sucede en las acciones posesorias, se dan las acciones reales. Si cambian los hechos, se debe permitir la conversión. Es decir, si yo interpuse una acción negatoria y después termino siendo desapoderado porque no se adoptaron medidas cautelares eficientes, podré. Transformar el juicio de acción negatoria en acción reivindicatoria. Es un error que se siga haciendo referencia en la acción negatoria a los inmuebles cuando la acción negatoria también se da para las cosas muebles. El artículo 2.242 también plantea en este sentido que el quien es titular de un derecho real, como les dije, podría además recurrir a una acción de mantener. Será decisión de él elegir qué vía quiere, a qué vía quiere recurrir, sin perjuicio de que si recurre a la acción real ya no va a poder ejercitar la acción de mantener. La prueba, acá hay algo que es muy parecido a lo que decía el artículo 2805 del Código de Vélez, que mal se llama inversión del onus probandi. No es una inversión del onus probandi, sino que no hay que probar. La inexistencia del gravamen que se le quiere imponer. Yo les dije la acción negatoria: el que quiere ponerme un usufructo, una servidumbre que no tienen o que se venció, o en mayor medida a la que corresponde. ¿Por qué? Por dos cosas, por dos circunstancias. La primera, la prueba procesal, la prueba del hecho negativo o las cargas probatorias dinámicas que determinan que quien está en mejor condición de probar es el que debe hacerlo es obvio que yo es más fácil que pruebe quien tiene un derecho que quiere imponerme sobre mi mueble a que yo pruebe que el otro no tiene derecho. En lo mismo que vamos a poner un ejemplo de demostrar que el otro no tiene un derecho es mucho más difícil que para el otro demostrar que puede pasar con exhibi, exhibiendo el título respectivo podría tener esa servidumbre de paso. Pero además de esta razón de índole procesal hay una de índole sustantiva, que es la libertad de los derechos reales que consagraba el artículo 2523 del Código Vélez y hoy está en el 1888 en la parte final. Es decir, que las cargas o gravámenes deben ser demostrados por quien lo alega no la libertad. El derecho real se presume libre y sin restricciones. Vemos, por ejemplo, bueno, acá yo les traía... Alguna de las este, de la jurisprudencia para el caso de deslinde, cuando de hay confusión de límites, es decir, cuando nos enfrentamos a límites ignorados. La de reivindicación, en cambio, procede cuando los límites están controvertidos. Si hay dos propiedades que están divididas por una cerca, o una zanja, o una pared, los dueños que pretenden tienen que recurrir a, 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 a la reivindicación. Bueno, ¿cuál es la acción confesoria? La acción confesoria a los titulares de derechos reales sobre inmuebles en tanto y en cuanto, siempre sobre inmuebles, pero que sean por derechos inherentes a la posesión. ¿Y quiénes son los que tienen derechos inherentes a la posesión? Los titulares de servidumbres y los eh, que tienen derecho de dominio en cuanto a los límites que ésta le impone. Sin embargo, hay un supuesto en el cual, además, también los acreedores hipotecarios respecto del inmueble que eh, es grabado para que se le respete esa servidumbre o ese derecho inherente a la posesión. Por supuesto que en todos los casos que el acreedor hipotecario es titular y ure propio de una acción real, además de los supuestos, además de la prueba de. El acto turbatorio del derecho real de su, de su eh, deudor hipotecario y, de la fe, y del momento, la, la real, cuando se, cómo y cuándo se, se cometió, va a tener que demostrar su derecho real de hipoteca. También queda incluida las servidumbres personales que no son inherentes a la posesión, como resulta el 2165, eh, porque en este caso. A pesar de que no es un derecho inherente a la posesión la, la titularidad de una servidumbre real, es conferida a todos los titulares de servidumbres, como dice el 2248. Y es tanto si se dificulta o impide el ejercicio, es decir, es para el reconocimiento y el restablecimiento del mismo. También se habla de la indemnización por daños. Eh, eh, voy a. ¿Cuánto me queda? Karina. Sí, ya estamos en el tiempo. Bueno, voy les pido 15 minutos más para cerrar, 10 minutos más para cerrar, ¿podremos? Sí, sí yo pienso ah, que bueno. sí, que no hay problema, Fernando Bueno, bueno sí, sí. Es para darles aunque sea un cierre porque el tema es muy largo como para claro. para darlo en dos horitas. La indemnización por daños y perjuicios del 2250 puede jugar como elemento complementario o de manera sustitutiva por ejemplo, si hay una destrucción de la cosa, si es por los límites a la reivindicación, supónganse un su adquirente a título oneroso y de buena fe, en el caso del 392. Esto es el caso del de, artículo 1895, por ejemplo, es otro supuesto. Y en estos casos, como dijo la Corte, cuando hay una indemnización sustitutiva, tiene, se daría solo si la acción real puede triunfar, es decir. Eh, en, en este caso habría que demostrar que podría triunfar esta acción real y que por estas circunstancias, destrucción de la cosa, límites a la acción reivindicatoria, no puedo obtener el recupero de la misma. La legitimación del sesionario. Esto es muy importante señalarlo. Eh, el titular del derecho real cede la acción por el título suficiente. Eh, en estos casos se puede, eh, también puede hacerlo no solamente por el título suficiente, sino ceder la acción y quedarse con el derecho real. Esto que para López Abalí y Cosani no es viable, al menos el código no ha establecido ninguna distinción, y podría yo dar, ceder la acción reivindicatoria y lograr la restitución al el sesionario de la cosa. El acreedor hipotecario, como les dije, que le vino a ser ampliada la legitimación también a la acción reivindicatoria y procede yure propio, como dijeron las jornadas nacionales. El comprador que no recibió la tradición, este es el caso Arcadini contra Malica. si la cosa está en poder del vendedor, solamente tiene una acción personal. Así lo dijo la Corte en el caso Club Comunicaciones contra UBA. En cambio, si la cosa está en poder del tercero, puede, yure propio, sin subrogarse, recurrir por la sesión implícita de la acción reivindicatoria, nota los artículos 2096 y 2109 del Código de Vélez, a la acción eh, contra ese tercero. El heredero, por supuesto, eh, aún sin posesión, tiene todas las acciones reales que tenía el causante. El legatario, por supuesto, que va a hacer falta si es de cosa cierta, la particip desde la a pesar de ser poseedor de la muerte del causante, va a requerir la participación del heredero. En el caso de cotitulares, acá hay una hermosa innovación, será hermosa porque fue la postura, digo hermosa, digo correcta o hermosa innovación porque fue la postura que en minoría sostuvimos con Castro Hernández en las jornadas nacionales del año 99. El cotitular de un derecho real puede interponer contra. En los cotitulares, eh, una acción real por, para que se reconozca su parte indivisa y contra un tercero, por toda la cosa y también por la parte material y la parte indivisa. Esto último, por la parte indivisa, lo fue lo que sostuvimos en, en aislada minoría y ahora ha sido incorporado en el artículo 2251 por el Código Civil y Comercial. Es decir, a ver. Si yo he sido desposeído, vamos a ver, se metió alguien en mi casa y yo soy cotitular con, este, con Juan que vive en Europa y con María que me llevo para la muy mal con María, no me paga las expensas en común, los gastos siempre lo estoy pagando yo y demás. Este, resulta ser que alguien se metió en mi casa. Yo quiero que se reconozca mi derecho real. Mi derecho real que se reconozca va a estar dado eh, este, en la medida, por ejemplo, de mi parte indivisa. Y a mí me interesa, no me interesa ejercer el derecho real en cotitularidad con Juan, que está en Europa, y con María, que me llevo muy mal. Y prefiero ejercer mi derecho real siendo coposedor yo legítimo y el usurpador ilegítimo, y se terminó el asunto. Es decir, la, el, el interés es la medida de la acción, y a lo mejor yo tengo el interés simplemente a que se reconozca mi parte y no recuperar toda la cosa en beneficio de un tercero, de, de los otros eh, cotitulares. Esta era la postura que, en alguna medida, nada más que salvar decía, solamente puede recu recuperar su parte indivisa. Lafay y Molinario decían puede recuperar toda la cosa. En una postura intermedia nosotros decíamos que puede recuperar tanto toda la cosa como su parte indivisa y no hay ningún inconveniente en ello, porque lo único que postula es el reconocimiento de su derecho sobre esa parte. Ahora el Código Civil y Comercial lo reconoce. El adquirente por boleto, esto, por favor, eh, no lo eh, que tenía algún Relativo, incorrecto, asidero en el artículo 2355 cuando decía que era eh, poseedor legítimo. Claramente no era un poseedor legítimo, sino que era un adquirente legítimo de la posesión, que es otra cosa. Pero nunca ni en el Código de Vélez ni en el actual tiene legitimación reivindicatoria per se. Podrá eventualmente subrogarse los derechos del enajenante, sí, pero con todos los recaudos del ejercicio de la acción subrogatoria. Fideicomiso. Hay un fallo que dijo que, por ejemplo, todo el, el fiduciario, pero también el fideicomisario y el beneficiario, tienen este, acción este, reivindicatoria. Quienes tienen justo título, es decir, a los que no se le entregó. A los que, mejor dicho, adquirieron la cosa, pero no, se le, eh, eh, no tenía capacidad, legitimación, el enajenante. Es decir, tienen un justo título, no un título suficiente. Es decir, que son propietarios frente a todos, menos frente al verdadero titular, porque no era el enajenante, porque hubo una sustitución, una falsificación, etc. O porque no era capaz. En estos casos. ¿Tiene acción reivindicatoria? Bueno, acá la cuestión está muy controvertida para el Terini, no para aquí per sí. Yo pienso que sí la tiene, tiene un, actio, un, una, un sucedáneo del actio publiciana del derecho romano. Es decir, él puede recuperar la cosa de manos de tercero, pero no del verdadero titular. La acción reivindicatoria, como le dije, es el objeto serán cosas actuales, determinadas, individualizables, todo parte material. En el caso de una universalidad de hecho, para mí puede reivindicar toda la cosa, para per toda eh, individualmente, para mí aplica el 1927 también para esto, yo creo que puede reivindicar en base al 2007-64 del Código de Vélez y la regulación actual puede recuperar toda la, la universalidad de hecho y será como en materia posesoria, el demandado el que deba demostrar que no pertenece a esa universalidad. No se puede reivindicar los objetos materiales que no son cosas, los indetermin las cosas indeterminadas fungibles, las futuras, las accesorias, sin la cosa principal a la cual acceden los títulos valores con un régimen especial en materia cartular y los derechos intelectuales. Eh, bueno. Es muchísimo lo que habría que explicarles, eh, simplemente les quiero decir, a ver, vamos a simplificar en tres minutos, en el caso de los subadquirentes eh, hay una excepción al principio del NEMO plus Juris que consagra el 399 del Código Civil y Comercial y el 3270 del Código de Vélez. ¿Cuáles son esas excepciones? Las cosas inmuebles, inmuebles registrables, cuando hay buena fe, artículo 1902 y título oneroso, es decir, hay un adecuado estudio de títulos. Esto no juega en caso de falta de autoría del de titular, es un supuesto de falta de legitimación eh, de justo título que autoriza únicamente la prescripción breve, como les dije la clase pasada, pero que no eh, eh, determina el amparo del tercer subadquirente, sino que tiene necesariamente que recurrir a la prescripción breve. En el caso del adquirente del heredero aparente, artículo 2003 del Código Civil y Comercial, en las cosas muebles, cuando media una adquisición legal, es decir, se trata a título oneroso, cosas no robadas ni perdidas, y de buena fe, 1894-1895. En el caso de, como les dije, de actos a no indomino, 382-2260, sustitución de personas, falsificación de instrumento judicial, falta de legitimación, solo tiene justo título, pero no frena la acción reivindicatoria. Va, te, quedan excluidos de esta manera y la única forma de saneamiento es la transmisión. Eh, de, de, la única forma de saneamiento de esa transmisión a non-domino es la prescripción adquisitiva. La, se ha suprimido, lamentablemente, al no estar incorporado en el artículo 2260, el supuesto que contemplaba en el caso de eh, los artículos 2777 y 2778 del Código de Vélez, que era que cuando el transmitente es de buena fe y el adquirente de buena fe, es decir, los dos de buena fe, el caso C, no A, A, B, B, A, C, sino de C a D, C y D son de buena fe y hay un título oneroso, también enervaba la acción reivindicatoria. Este caso ha quedado excluido, no está incorporado en el Código Civil, por lo cual C o D van a tener necesariamente que recurrir a la prescripción corta para sanear el título. Eh, en la prueba, la reivindicación es muy largo, pero ese es básicamente el derecho a poseer, es necesario la titularidad del derecho real, ya sea en cabeza propia o de los, antecedentes, de los antecesores. Es el actor el que tiene la carga de la prueba. El poseedor o tenedor no tiene... Obligación de probar su título en 1917. Por eso va a tener que retrotraerse eventualmente a quien tiene un título anterior a la posesión del demandado. Esta regla se invierte, la del actor, cuando el Estado, eh, eh, el bien es del Estado. En este caso, precisamente, se presume por el dominio eminente que la propiedad es del Estado y no es este el que tiene la carga. La prueba cualquiera fuera su situación. Eh, bueno, hay medidas procesales que se pueden trabar, medidas preliminares, medidas preliminares para indagar quién es el que tiene la cosa, para el acto, para la, de, la nominatis autoris, es decir, para que el tenedor denuncie en nombre de quien posee, medidas precautorias, denotación de litis, embargo, secuestro, medida no innovar, la sentencia va a demostrar la remoción, ya sea de la acción que se trate, del acto turbatorio o la restitución de la cosa y en cuanto a los accesorios, se aplica en 1933 a 1940. En general, las normas del nuevo código siguen en cuanto a las relaciones del petitorio, el posesorio y acciones reales. Las líneas del código de Vélez mejoran, simplifican el régimen de protección, desatando esta maraña es mucho más claro, más simple, más ajustado a la realidad, evita tener eh, las distorsiones que a veces se producían recurriendo a opción de desalojo o a la vía penal para el recupero de la cosa, resta acomodar la normativa procesal. Este, eh, hasta acá llegué, daría para mucho más hablar. Este, si hay alguna pregunta... Mira, Juan José en el chat, no hay preguntas. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta y quiere habilitar el micrófono, la hace directamente, si te parece, si estás de acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Porque en el chat esta vez no, no escribieron nada. O fui muy claro o no se entendió nada. Para mí que fuiste muy claro. <laughs> Bueno, bueno, evidentemente hasta, no. Hasta, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por la atención. Disculpen que me pasé un poquito. Daba para mucho más todavía acerca de la prueba de los títulos presentados por actor y demandado. Pero bueno, será para la próxima. Juan José, eh, están lloviendo las felicitaciones y el agradecimiento para vos. Y yo Muchas también gracias. te agradezco en nombre del Instituto de Estudios Judiciales tu, tu tiempo, tu dedicación, tu claridad. Así que realmente muchas gracias, y lo que has logrado es que te volvamos a convocar, porque tenés un buen auditorio, y la verdad es que es un placer escucharte. Gracias por todo, Juan José. Gracias a todos, y hasta luego. Gracias a todos los asistentes, que tengan buena tarde, hasta luego.